¿Cómo estás, María? Muy molesta. ¿Molesta? Porque ya estoy harta que mi comadre, Laura, se la pase divulgando por toda la colonia de que estoy maldita. Nada más porque se me han muerto 3 maridos. Yo no tengo la culpa. Oh, claro que no. Uno de ellos, el primero, mi Ernesto, se me murió de una insuficiencia renal. Ok. El segundo se murió en un accidente automovilístico. O sea, ¿yo qué voy a tener que ver eso? Mi último, mi Juan Carlos. Me casé con él a los 40 años. Con el primero y con el tercero me casé con él. Con ellos, bien por el civil. ¿Con el segundo no? Con el segundo no me casé, pero con el primero y el tercero me casé. Bien por el civil. Mi querido Juan Carlos, pues, como sabes, vino la etapa del COVID y pues murió de COVID. O sea, desgraciadamente, con él duré 2 años, casi 3 años. Y pues yo no tengo la culpa que esté pasando eso. Y la situación de lo que está divulgando mi comadre de que estoy maldita, de que soy una bruja, ya está lastimando también a mi hija Nancy. Sí, porque dice que tú y tu hija. Mira, antes de continuar, te presento a Adriana Guerra, nuestra tanatóloga, y a Mario Herrera, que es nuestro abogado. Vienen a brindarnos ayuda, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Estoy frustrada. ¿Pero te crees todas esas acusaciones? Obvio que no. ¿Y entonces por qué estás tan exaltada? Estoy frustrada porque mi comadre... Entonces sí te afecta. ¡Claro que me afecta! Me afecta físicamente. ¿En qué sentido? No solamente a mí, sino a mi nieta, a mi hija, a mis nietos. O sea, esto me afecta económicamente también. ¿Tu hija tiene 3 hijos? Sí. 2 de su anterior esposo que falleció. Que falleció en un accidente automovilístico. Y un pequeñito de un año con David. Llamado David, sí. Que además no quiere conocer Laura, la mamá de David. Porque dice, o sea, fíjate nada más qué relación, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño? Exacto. De que además ella piense de esa forma, Adriana. Porque una cosa es que, ok, por coincidencia, desafortunadamente, pues las dos han quedado viudas, ¿no? Y en el caso de María, en 3 ocasiones. Eso no quiere decir que porque la hija de María ya ha quedado viuda una vez, pues que otra vez y otra vez. Fíjate, o sea, cómo de pronto nos psicoteamos de tal forma que hasta no la creemos, ¿no? Sí, estas cuestiones generalmente tienen que ver con patrones de pensamiento que nosotros volvemos como un hábito mental, les llamamos, ¿no? Y estos hábitos mentales generalmente que se atoran, por decirlo de alguna manera, tienen que ver con pensamientos también como muy obsesivos. Entonces, estamos buscando generalmente en estos casos poner el problema en algún lugar externo. Y en esta situación, pues hay muchos factores que pareciera que tienen sentido, aunque no sea real, ¿no? Porque al final son coincidencias que se dan de manera fortuita, en la misma familia, sí en la misma situación, pero es un contexto distinto. Claro. Y entonces es como esta necesidad de ir buscando factores que vayan a obtener un sustento en mi dicho, ¿no? En mi narrativa, en decir, esta familia tiene esta maldición y entonces los niños y entonces lo que hagan y entonces ir agarrando factores que en realidad no tienen ninguna lógica, pero que creemos que van a sustentar esta creencia. Sí, y menos lógica tiene porque además Laura y María se llevaban muy bien hasta que resulta que David empezó a pretender a Nancy. Rocío. Entonces ahí ya no le gustó, ¿no? Rocío. Y algo bien, o sea, mi yerno, que en paz descanse, trabajaba repartiendo comida en una moto. ¿Cuántos accidentes hay en motocicletas? Desafortunadamente muchos. Muchos. ¿Como para que mi comadre diga que mi hija está maldita? Antes, ¿qué te decía? A ver, por ejemplo, ella pues obviamente sabía de tu viudez, ¿cierto? De todo lo que pasó. Claro, llevábamos bien, éramos súper amigas, crecimos juntas desde niñas, jugábamos vivir en la misma cuadra. Ah, ok. O sea, ella sabe todo de mi vida, yo sé todo de su vida. ¿Pero qué opinaba acerca de tus pérdidas?
ella ha estado conmigo en cada una de mis pérdidas. Ella sabe muy bien de qué ha muerto cada uno de mis maridos. Uh-huh. Y me ha dicho que qué lástima, que qué mala suerte. Uh-huh. Y pues también yo a veces ya caí en que pues no tengo suerte en el amor, ¿no? Se me han muerto mis amores. Yo creo que son situaciones desafortunadas que tristemente te han tocado a ti, las tres, ¿no? Que sí es como que muy pesado pensarlo y vivirlo. Pero pues yo creo que, digo, te tocó ser la esposa de esos señores, pero tarde que temprano ellos en algún momento estuvieran casados con quien fuera, pues iba a llegar su tiempo. ¿No, Adriana? Sí, por supuesto. Y también creo que es importante aprender un poquito a separar los hechos de lo que estamos sintiendo, porque también por eso luego vamos atribuyendo ciertos conceptos a situaciones que no necesariamente van ligadas, como este tema del amor. No quiere decir que sea mala suerte en el amor, porque el amor puede ser un amor muy grande, o sea, que dé muchos frutos, aunque sea un amor que dure poco tiempo o el tiempo que dure. Uh-huh. Y la pérdida es otra parte, ¿no? Y reconstruyendo y trabajando la pérdida, ese amor se puede conservar. Entonces, no es un tema de amor, sino un tema de cómo lo enfocamos y cómo lo trabajamos emocionalmente. Uh-huh. Y por supuesto que a veces parece que estamos solos en el mundo, ¿no? Cuando nos pasan cosas, el famoso ¿por qué a mí? Pero cuando nos abrimos a ver a los demás, es que es sorprendente la cantidad de historias que hay así, de hombres que han perdido a más de una esposa, de mujeres que han perdido a más de un esposo o una pareja, pues. Uh-huh. Fíjate, ese de ¿por qué a mí? Yo me lo pregunté cuando perdí a mi hija. Y yo misma me lo respondí. Porque dije, ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué no? O sea, porque soy un ser humano, porque soy tan vulnerable como cualquiera, ¿no? Y si bien han pasado muchos eventos en mi vida, pues yo simplemente he tratado de capitalizar todos esos eventos. Ahora, una pérdida, pues es irreparable. Pero, Rocío, aquí hay una situación. Uh-huh. Ok, mis pérdidas ya fueron mis pérdidas. Uh-huh. Las muertes ya las viví, uh-huh, ya las sentí, ya fueron. Pero ya, uh-huh, aquí hay algo más importante, Rocío. Mi hija. Tu nieto. Mis nietos, porque son tres. Sí, pero a ver. O sea, sí, los tres son importantes. Sin embargo, hay uno, Mario, que es el de un año, que es hijo de David y de Nancy. Entonces, ¿cómo es posible que una señora que además fue amiga de María, que es Laura, es la abuelita de ese pequeñito y no lo quiere conocer? O sea, se niega a conocer al niño. Es el derecho del niño conocer a la abuela. Claro que yo no sé hasta dónde legalmente se puede obligar a la abuela, a Laura, a que conviva con su nieto. Y además, pues no sé qué tanto en un futuro, qué tal que dice Laura, ay, siempre sí quiero conocer a mi nieto. Y le dicen, ay, fíjate que siempre no, muchas gracias, porque además te negaste tanto tiempo que pues ya no creo que sea conveniente que lo conozcas. ¿Por qué es tu comadre? Porque le confirmé a Selene, a una de sus niñas. Ah, ok. Fíjate, encima comadres. Bueno, yo me fui al consejo público preguntándole a Mario cómo proteger a ese menor de edad que es rechazado por su abuela paterna. En estos casos no existe ningún vínculo legal que, uh-huh, los pueda apoyar para que convivan. Ok. Quienes deciden sobre ellos serán los padres. Uh-huh. Y si los padres permiten que los abuelos convivan con los menores de edad, así será. Uh-huh. Mientras tenga de 1 a 15 años, que la mayoría de las decisiones son aún de los padres, pues tendrán que acatar este tipo de instrucciones. A partir de los 15, en donde empieza a ser más laxa la ley hacia ellos, sí podrán decir si desea convivir con los abuelos o no desea convivir con ellos. O sea, se puede negar el menor. Así es. En el futuro, cuando sea mayor de 15, incluso mayor de 18, también podrá negarse a ello. Lo más que podrá suceder es que en ausencia de los papás, pues bueno, traten de acercarlo a la abuela, pero también si ella se niega, por un beneficio máximo, pues también estará a cargo de otro familiar que sí pueda estar con él. Ok. A mí me parece, híjole, triste. Muy Rocío, cruel. Yo solo quiero una cosa, Rocío. Uh-huh. ¿Qué? No se me hace justo que nuestros hijos estén sufriendo. Uh-huh. Y nuestro nieto. Los adultos. Sí. Ah, porque Laura insiste en que se separen. David
uh-huh. y Nancy uh-huh. se quieren. Uh-huh. Ellos se quieren. Uh-huh. Sí, están haciendo una vida, ellos ya uh-huh. tienen un niño que se llama también igual David. Uh-huh. Yo lo que quiero es que mi comadre, por favor, los deje uh-huh. en paz. Y pues por vamos favor, a decírselo. Vamos a decírselo. Adelante con Laura, por favor. Comadre de María. No quiero perder a mi hijo por estar al lado de esa mujer que está maldecida. Habiendo tantas mujeres, yo no entiendo por qué mi hijo se aferra a estar con ella. Ya le dije a mi comadre que ponga un alto a esta relación antes de que sea demasiado tarde y le pase algo a mi hijo. María, María, te puedes sentar. Oye, Laura, qué feo lo que hiciste. No, Rocío. ¿Qué es eso? No. Mire, ella tiene una maldición. Yo no sé qué tiene. Que hombre que se cruza en su camino, hombre que se muere. A ver, eso, ahora, eso, comadre, por usted favor. Sabe lo que ha pasado, eso, comadre. Por favor, eso no, le, no lo pensabas cuando eras amiga de María y no. que no tenía ninguna relación tu hijo con Nancy. Sí, yo le hice la observación. ¿O pensaba veces. Lo mismo? Sí, siempre se lo comenté. Ella no dijo eso. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Qué algo puede le estar, ha de pasando? Estar pasando? A usted. Le pero tú le dijiste, una... mire, ¿estás maldita? Sí. En la ¡ay, cuadra, Dios! Todo, toda la colonia sabe que ella está maldita, usted, que tiene algo. Usted se ha encargado. ¿Por qué se mueren sus maridos? Usted se ha encargado ¿sí? de hacerme ese toda chisme. La, toda la colonia lo tanto sabe. Tanto que ha afectado toda la nuestro colonia. Negocio, que no. es nuestro sustento. Yo ya le comenté, no estoy de acuerdo no, comadre, y no voy a estarlo, no, Rocío. Uh-huh. Yo por nunca favor, voy a comadre. Aceptar ¿a que qué mi te hijo dedicas, María? Esté con su hijo. Tenemos un negocio. Porque no quiero que ajá. mi hijo se tenemos muera. Un negocio de... de comida, uh-huh. mi hija y yo siempre nos hemos dedicado a negocios de comida. Uh-huh. ¿Y por qué dice que está afectando tu negocio? La gente no se quiere acercar, Rocío. Uh-huh. ¿Pero por los qué? Chismes de la comadre. No son chismes, es la verdad. Aguas, aguas con esas afectaciones, porque no, legalmente todos tenemos derecho. Ahora, pareciera como que estoy escuchando a alguien que viene del siglo... ¿qué? No, Rocío. No, hombre, de la época de la Inquisición, pasado. Donde las quemaban con leña verde y empezaban a... O sea, si alguien se atrevía a predecir algo, Dios santo, o sea, los acusaban de brujos, terminaban con su vida. Me parece muy cruel. ¿Por no, qué, Laura? Porque yo no estoy de acuerdo en que mi hijo uh-huh. corre ese peligro ah, al bueno, estar mira, con su ahí hija. Ahí ya es otro ¿sí? tema. Pero además, ¿cuántos años tiene tu hijo? 23. Pues tengo una noticia. Mayor de edad, él ya es libre para decidir lo que él quiera hacer de su vida, incluyendo, por supuesto, quién pueda ser su pareja. Según tengo entendido, David fue quien insistió en buscar a Nancy cuando él supo que quedó viuda. ¿Por sí, qué? Pero porque ella, dicho ella por David, siempre estuvo enamorado de ella. Siempre la vio así como que igual y nunca se atrevió a acercarse porque ella estaba casada. Cuando en viuda, él se anima, se acerca y bueno, simplemente... No, ella también lo provocaba. Uh-huh. Ella es mayor que él en primera. Uh-huh. En segunda, ella también es una manera... Ella es muy ligerita, igual uh-huh. que mi comadre. Comadre. Les gusta muy tener santa. Un... ¿Ligerita? Sí. Dios mío. Ay, sí. Cada niño tiene su papá. Santa. Ajá. Cada niño tiene su papá. Sí. Bueno, ahí, desde ahí. De entrada te voy a corregir. Nancy tiene dos hijos de su primera pareja. Su primera pareja falleció en un accidente de moto. Sí, pero como que ya es una cadenita, ¿no? Es una maldición que traen ellas. Ponte de acuerdo. Su primero estás ella, diciendo que cada hijo mamá, es de otra, de una persona comadre, diferente. De mi pero comadre. No porque lo hayan buscado sí. así. Es que ahora dice que el hijo que tiene es de mi hijo. Yo dudo que sea de mi hijo. Ay, por ya eso nació. Yo no ya. estoy hijo de acuerdo. Hijo de mi hija, mi hijo será. Sí. Hijo de mi hijo, solo Dios sabrá. Dios mío, ya. No. O sea, de verdad. Yo no estoy, sí, por yo eso no, estoy no lo de quieres acuerdo. Conocer. No. Primero que le hagan una prueba de ADN para ver si realmente. Solicitada por. Sí. ¿Ti? Pues, yo le dije a mi hijo, cerciórate. Porque nomás quiere que. Ahora, no nomás, ahora quiere que le mantenga a los tres. O sea, no. Oye. No, él Rocío. Nunca no ha eso. Puesto en duda su paternidad sobre ese niño. Y además, pero lo sí. que estás yo haciendo, sí yo no creo
que siempre la ley lo vaya a ver con buenas, no, con buenos ojos. Pero yo imagínate, no lo acepto, nada más. No lo acepto. No, hijo. No. O sea, yo que tú he pedido una prueba de paternidad, veces. Porque, o sea, a mí no me parece que sea tuyo. Ni siquiera lo conoce. Es que le, sí, es que el, le está cegado el nulo por ella. Desconocimiento de las leyes a veces llega a encontrarnos personas que pueden hablarnos de esta forma. Los únicos que pueden pedir una prueba de paternidad pues son los papás. Claro. Para conocer, lo que busca la prueba de paternidad es conocer la verdad de los hechos, no cuestionarse lo que algo de nuestros hijos pueden decidir. Uh-huh. Si él se autodetermina como padre y se reconoce como padre y lo ha registrado así, es su hijo. Claro. Ahora, vamos a suponer que se le practica la prueba de ADN, ¿no? Y si sale positiva, que es hijo de tu hijo. No lo voy a aceptar de todos modos. Ah, yo no estoy de acuerdo. Ah. Yo no estoy de acuerdo porque yo siento que mi hijo corre peligro y se va a morir por culpa de ellas. Todos los hombres que se cruzan en el camino de ellas, uh-huh, de ella, de su hija, su mamá, también el viudo, uh-huh, se mueren. No se mira, entonces yo no quiero que mi hijo se muera. Ok, mira, Laura, mi lo que sí te puedo. Yo no ignoro por qué existen este tipo de casualidades, diocidencias o eventos en que una sola persona pero pierde puede ser una tres vez maridos o dos, con, pero por ya favor, tres. Por favor, de lo que sí sé y te puedo hablar con plena conciencia es de cuidado con lo que piensas. Lo puedes atraer. Entonces, si tú estás machacando que tu hijo puede sufrir, cuidado, se te puede sí, pero conceder. Yo quiero entonces, lo mejor, mejor te invito a que te alejes de esos pensamientos, te ocupes pues, de otras cosas. ¿Tú trabajas? Sí. Ajá, ¿y pues te sobra trabajo. Mucho tiempo? No, pero me preocupa mi hijo. O pues sea, no, que no te preocupes. Con mi hijo. Que no te preocupes. Tu hijo tiene una familia de la cual se tiene que ocupar. Pues yo creo que es tú familia, te tienes que no ocupar en otras cosas para que no andes inventando situaciones no y cosas invento, que no van a suceder. Es la verdad, o sea, se le han muerto los hombres, o sea, yo lo no sé. Lo invento. No porque sí. ella haya querido. Toda la colonia lo sabe, lo sí. dice. Pero ¿quién o sea, te da no porque a ti, yo lo inventé. ¿Quién te da a ti el derecho de andar divulgando de que ella está maldita y que porque todo el mundo lo sabe, o sea, viene desde su mamá de ella, también era viuda, o sea, como que esto es una cadenita, ¿sí? Es una cadenita, porque ya lo traen, o sea están malditas. O sea, traes investigación. No, no es investigación, o sea, por nos conocemos cosas, de toda la vida, por eso me tiras desde cosas niñas. Que parecen brujerías a, pues lo hago para limpiarte, para quitarte el mal, límpiate hasta tú. Te hago un favor, límpiate agradecida tú. Deberías tú debes de estar, limpiar, que te hago te un favor, de tu marido, que te hago te un golpea. Favor. Y mi que marido golpea, nada tiene y golpea que ver. Estamos hablando de golpeaba a David. ¿Y qué? ¿Quién golpeaba entonces, a David? Por eso el tonto se deja tu que marido, lo manipule. Marido, comadre. Tu marido dejabas que lo que golpeara sí, a tus hijos. Pero y ahora no. quieres venir a solucionar la vida entonces, de ellos ahora que están ustedes se grandes? Aprovechan de eso, ¿no? Para manipularlo. ¿Son felices ellos? ¿Qué? ¿La volteaste cómo? No. O sea, ¿qué tiene que ver con que manipularan es que ella y permitieras que porque, golpearan a tu hijo? Porque mi esposo era violento y sí nos llegó a tratar mal. ¿Era ya se le quitó? No, no, pues él no. Ya con el tiempo no cambian, ¿verdad? Pero ¿sigues con él? Es que no se quiere ir de mi casa. Yo ya me divorcié. Pero él no oye, se quiere ir de la casa. ¿Y por qué no mejor resuelves ese tema en lugar de andarte metiendo en lo que no te corresponde? Digo, perdón. No, es que me preocupa a mi hijo. O sea, a mí el marido ya, no, ya fue. ¿Sabes qué te divorcié. Debe de preocupar? Yo me preocupo por mis hijos. ¿Sabes qué te debe de preocupar? Y te lo digo en verdad, bien en serio. Sí. ¿Ok? Las consecuencias de todo lo que andas divulgando y difamando acerca de María. Es que ¿por qué? Porque tú estás, como dije, difamando a una persona. Esto es una ilegalidad. Además, si María se ve afectada en su negocio por causa de Laura, pues entonces está incurriendo en dos delitos distintos, ¿cierto? Sí, primero, la forma de cuantificar esto es si hay una persona que está haciendo mala publicidad contra mi negocio y este daño moral se ve reflejado, yo tengo que ejercer una acción legal para defenderme de ese tipo de difamaciones. Pues claro. Y la acción legal es una denuncia por daño moral, uh-huh, en el que, bueno, lo primero es restringirle el acceso a nuestro negocio y a nuestra casa para que no siga afectándonos. Es decir, ella podrá decir misa en su casa, pero no acercarse a nuestro negocio. Uh-huh.
Y por el otro lado, todo este tipo de informaciones que sí nos afectan emocionalmente también se tienen que denunciar. Entonces, no es tan fácil andar divulgando mentiras por todos lados siempre y cuando tenemos un recurso para denunciar a este tipo de personas. Claro. Ahora, ¿cuántos hijos tienes, Laura? Dos. Dos, pero no son mentiras. ¿David y quién más? Selene. ¿Selene es menor que David? No, es mayor. Tiene 26. ¿Ya no vive contigo? Sí, sí vive conmigo. Y ¿tienes una buena relación con Selene? Sí, con mis ¿Cómo te llevas con David a raíz de todo esto que estás pensando? Exactamente, eso voy, Rocío. Yo me llevaba bien con mis hijos. ¿Y ya no te llevas ya bien? Ya no. A raíz de que llegó Nancy, obvio. Él cambió porque ellas son las que lo manipulan. No, no lo manipulan. Mira, sí. David está enamorado. No, tiene pero una familia. Él lo sabe. Y él va a defender a su familia. Yo te pregunto. Pero no es su familia. Te pregunto. Y me respondes después del consejo. ¿Tú preferirías perder a tu hijo porque lo estás alejando con tus actitudes a no, él cambiar de pensamiento y ver las cosas de otra manera y salirte de esos líos en los que te estás metiendo o seguir adelante y de plano que tu hijo no, un día no te diga, ¿sabes permitir? Qué, mamá? Yo ya no quiero saber absolutamente nada de pues ti. Pues que diga lo que después quiera, pero del yo consejo. No voy a permitir eso, Rosy. Pero es violencia, ya te lo dijeron. Y te estás metiendo en camisa de once varas, o sea, porque no nada más te vas a alejar de David, sino también te vas a meter en problemas legales, no es uno, son varios. Es una afectación moral hacia una persona, que es súper importante, ¿no? Y en verdad, yo no sé para qué complicarse la existencia cuando las cosas pueden ser tan simples y además, o sea, menos entendí para qué la complicación. Antes eran buenas amigas, platicaban, cotorreaban, se conocen desde niñas. Y de repente, cuando dos de los hijos deciden ponerse de acuerdo y hacer una familia, una vida juntos, pues empieza todo este pleito y, ¿no? Una descompostura que yo no le entiendo. Pero bueno, vamos a hacer pasar a Nancy, que es la hija de María. Yo no sé hasta dónde la haya atacado Laura, pero se lo preguntamos, ¿le parece? Adelante. Lo que ha pasado en la vida de mi madre y en la mía han sido puras coincidencias. Lo que mi suegra debe de entender es que no le va a pasar nada malo a su hijo. Lo que debe hacer la señora es dejar de echarnos malas vibras a su hijo y a mí. Bienvenida, Nancy. Gracias. ¿Tú trabajas? Yo quedé viuda hace 4 años. Ajá. En ese entonces yo no trabajaba, mi marido era repartidor no de estos de... No porque era mantenida. Señora, por favor, permítame solo hablar. Solo quiere que mi hijo le esté mantenida. Señora, por favor. Llegó el momento de escuchar a Nancy. Por favor, Laura. Gracias, Rocío. Yo en ese momento no trabajaba, mi marido era repartidor de alimentos en motocicleta, pero no tenía seguro. Entonces yo no pude recibir algo cuando él falleció. Después de eso, mi mamá me apoyó muchísimo. Decidimos poner un negocio de comidas y de eso nos mantenemos. Ok. ¿Y cómo es tu relación con David? Porque sé que David te confesó que toda su vida había estado enamorado de ti, pero que no se atrevió a acercarse porque tú estabas casada, ¿cierto? Así es. Él y yo nos conocemos desde niños. Siempre jugábamos y todo, más porque... Nuestras mamás son comadres y porque ellas también se conocen de toda la vida. Entonces, cuando yo enviudo, David se empieza a acercar a mí. Se portó bastante amable, bastante lindo. De hecho, yo tengo 2 hijos. Sí, lo sé. Uno de 8 y otro de 6. Y él siempre se portó como un papá para ellos. Ya después... Pero no lo es, no lo es. Señora, por favor. ¿Tú quieres que te mantenga todos los chiquillos? Yo no necesito que su hijo me mantenga. Sí. Ella trabaja. Entonces, para déjalo, eso yo entonces trabajo. Déjalo. Laura, ¿sí escuchaste la parte donde dijo Nancy que ella trabaja? Sí, Rocío, pero ella no trabajaba. Ella llegó con los chiquillos luego a metérsele a mi hijo. Cuando su hijo llegó, sí, yo ya estaba trabajando. Ella se encargó de estarlo embaucando. Cuando su hijo porque llegó, ella estaba trabajando. Porque desde que eran chamacos solos, no se buscaron. No, Rocío. ¿Tú te le metiste a tu marido? No, eso es algo que entonces, se da por naturaleza. ¿Cómo como mujer te atreves a decir algo semejante? Porque ella desde chamaca se casó chiquilla. Le gustaba andar de noviecilla con uno y con otro. Se fue chiquilla
y se casó. También, se juntó, ¿cómo no supiste sé qué eso? Hizo. ¿Andas atrás de ellas? No, pero vivimos en la misma cuadra. Somos ¿pero qué vecinas. Haces en tu tiempo libre? Porque digo, mire, no puede ser que estés enterada juntas. De la vida de todos y andes pero divulgando no de más lo información. Sé, yo lo sé toda la gente, toda la pero gente lo sabe. ¿Por qué lo sabe toda la gente? Pues porque ellas lo hacen lo público. Ellas les gusta andar del tingo al tango. Ella se ha encargado de darnos ¿sí? esa fama, de que no, tenemos no, supuestamente no nada más una maldición. Yo. Ustedes incluso solitas. Ha llegado ustedes a aventarnos solitas. Cosas en la puerta de la casa. ¿Cómo? Ya les dije, es una hemos protección. Encontrado ¿qué cosas? Como ramas, es una protección, cosas, Rocío. No sé, como cosas ajá. de brujería, claramente yo no entiendo. Agradecidas deberían de estar que les ayuda a quitarse esa maldición. Desde que yo vi que ella empezó a metérsele a mi hijo, yo hablé con mi comadre bien. Sí. Le dije, comadre, a mí no me parece esa relación. Si yo no estoy de acuerdo, por favor, haz algo, ¿no? Porque no es sano. Y como yo dijo María, no voy a hacer nada grosera, porque no soy metiche, no me puedo meter en lo que no me incumbe. No, es que no es ser metiche. Entonces tú dijiste, entonces es amor yo de madre, voy a hacerlo. Yo quiero a mi hijo, Rocío. A mí me preocupa a mi hijo. Pero es que si tanto sí. lo quiere, ¿por qué no nos deja ser felices? ¿Y por qué no haces la prueba de ADN? No a ver, si dices qué, que es un no tengo haz la prueba. Justificarle qué absolutamente ofensa. Nada. Haz la prueba. Qué ofensa. No. Yo no, creo Rocío. Que discúlpeme, usted, pero si usted decidiera. Yo no confío en que sea su hijo. Conocer a su hijo. Pero nieto, ¿quién eres tú no legalmente para pues soy confiar su mamá de David. O desconfiar? Pues soy su mamá y además, de David. ¿En qué va a servir? Tú ya dijiste que de todo modo no lo vas a aceptar. Pues sí, exactamente. ¿Y no, entonces, no lo voy a aceptar. Déjenos pero ser que felices, de, pues, por no, favor. Dejen mejor ustedes a mi hijo en paz. Sí, su hijo a mi hijo en es paz. El que decidió estar conmigo. Él porque se ha portado bastante bien. Lo claro que no. Le recuerdo que cuando su hijo me buscó, es porque él me dijo, yo toda la vida estuve tú enamorado ya de ti. Más mayor y yo, que él. Él dejó su estudio, Rocío, yo le por dije, ella. Él estaba haciendo su carrera de hotelería. Ah, pero ella se le metió. ¿Y ahorita qué? ¿Qué ¿ya no qué? Estudió? ¿No? Ya no estudió y se dedica a mantener chiquillos. Primero no es el cierto. Estudio. Eso es lo primero. Yo les he dicho a ellos, a mis hijos yo les he dado educación. Uh-huh. Mi hija tiene una ¿cuántos licenciatura años tiene en tu hijo? Artes. 23. ¿Y cuántos años tienes tú? 26. ¿Y hace cuánto que salió de estudiar? Pues desde que iba en la prepa, no terminó la prepa. Ajá, pero no tiene nada que ver con que se haya sí, unido él, a Nancy, ¿o sí? Sí, porque él ya no continuó estudiando. Dejó los estudios ¿cuánto tiempo por tienen mantener juntos a los ustedes? Chiquillos. 4 años. Ajá. Desde ahí empezamos de estudiar, a salir, pero en Unión Libre tenemos 2. ¿Y sabes si planea seguir estudiando? Él dice que por el momento solo uh-huh. se va a quedar con el trabajo, uh-huh. pero yo creo que no habría ningún inconveniente. Yo al menos no tendría ningún inconveniente uh-huh. en que él, si quiere, puede regresar a estudiar. ¿Tú lo apoyarías? Para eso, claro que sí, para uh-huh. eso somos una pareja, para apoyarnos. No, y además yo creo que independientemente de todo, entre mayores estudios, mayores oportunidades, mejores sueldos, por supuesto, y al ser ya una familia pues grande, porque son 5 es personas, exactamente, 3 pequeños y 2 adultos, pues yo creo que bien valdría la pena retomar los estudios y, pues, no sé, multiplicarse, ¿no? Porque tiene que trabajar, estudiar, ser papá, ser marido. Es que pero si ella hubiera querido, chavos, yo de creo verdad que se lo puede. Hubiera querido bien, hubiera permitido que primero estudiara. Fíjate que te tengo también la respuesta para ti, ¿ok? Yo también creo que si tú te consideras buena madre, independientemente de las decisiones que haya tomado tu hijo, si tú consideras que son equivocadas, no importa, sigue siendo tu hijo. Y sí, yo que lo tú quiero, lo seguiría lo apoyando para que siga estudiando y no tratando de ponerle obstáculos para que tome decisiones que él no ha tomado, sino que quieres tomar tú. Mire, si ellas, yo también pienso que si ellas realmente quieren, aprecian a mi hijo, ella dice que lo ama, ella lo aprecia mucho. Me la mucho vas a voltear, ya sé por no, dónde vas. No, ella, si es que si ellas realmente lo apreciaran, le permitirían avanzar, le permitirían seguir haciendo es que su no estudio, le están agarrando las manos. Pero sí lo frenan, o sea, ya no puede estudiar porque tiene que estarle ayudando no, con sí chiquillos. Puede estudiar. Pero no le alcanza. No, porque no le ayudas. Yo estoy diciendo que lo apoyo. Pero porque él se aventó compromisos que no le corresponden. Porque, a ver, dos tú, niños tú de como otro madre, pareja. A quien le corresponde darle el apoyo al hijo para que siga teniendo herramientas para avanzar en su vida pero, y tener lo mejor es a ti y a tu marido. Lo hago, ¿cómo? Rocío.
pues diciéndole que deje a esa mujer y se ponga a estudiar. Dije buenas herramientas, no me voltees. O sea, le doy la respuesta, le hago una pregunta y me la convierte en otra pregunta, pero para mí, yo quiero lo mejor para mi hijo. O sea, a mí me interesa mi hijo. ¿Quién es lo mejor para tu hijo? ¿Tú? No, digo, porque hay mamás que se casa como una como yo. No, espérame tantito. ¿Y quién te dijo si tu hijo quiere casarse con una mujer como tú, Adriana? En verdad, a veces los hijos huyen de personas que tienen pues el carácter o la personalidad de su mamá. Y aquí lo que llama muchísimo la atención es este discurso de lo manipulable que es David, de esta desconfianza que él pueda tomar decisiones, este discurso que nuevamente apunta a que él sería incapaz de saber lo que es bueno para él o no, y solo la madre es la que tiene esa voz y ese poder. Uh-huh. Y como mencionaba anteriormente, esta cuestión de poner el ojo en la situación ajena para evitar ver mis problemas, pues ahora sale el porqué, ¿no? Esta cuestión de violencia intrafamiliar, pues también habla de mucho que claro, es normal que uno prefiera arreglar los problemas de los otros porque es más fácil a querer arreglar los propios, ¿no? Entonces también creo que ahí está arraigado pues una situación importante a trabajar, ¿no? Esta cuestión de violencia que también hace que generalmente quien sufre la violencia se vuelva sobreprotectora de los hijos, ¿no? Claro. Entonces también este temor a que les pase algo pues puede venir de ahí. Y la respuesta también sería la misma, ¿no? Por supuesto que David también va a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir un día. Y en el momento que suceda, pues vamos a estar buscando cuál es el pretexto, quién es el culpable, pues vamos a poderlo acomodar en donde estas creencias nos lo permitan. Y se claro. vuelve un riesgo emocional y una inestabilidad mental, pues, importante. Porque es parte de nuestra enseñanza y de nuestra misión de vida, ¿no? Guiar a nuestros hijos. Pero tampoco vamos a estar impidiendo que nuestros hijos tomen decisiones equivocadas y reconstruyan o rehagan se vuelvan a levantar de ese supuesto fracaso o mal paso que hayan dado, pues porque simplemente lo estamos impidiendo nosotros. Hay que enfrentarnos a la vida como padres, es nuestra obligación. Y bueno, muy cruel que te señalen bajo este tipo de pues creencias, ¿no? Parecen así como que de aquel tiempo donde la Inquisición andaba nada más a la caza o a la cacería de brujas. Hay una persona en el público que dijo que sí sabe de, o a lo mejor es ella quien se ha opuesto o se opuso a que su hijo o hija mantuvieran una relación. A ver. Sí, Rocío, buenas tardes. Pues, hola. La verdad, sí, porque te guías tú a lo que dice la gente, como así la señora, lo que dice la gente de la persona. En sí, yo sí me opuse muchas veces con mi hijo, pero es como de advertirle, más bien advertirle. Te va a pasar esto por esto y por esto, porque aparte sí se veía una mala persona. Y a fin de cuentas yo le dije, haz lo que quieras, porque de todos modos es tu vida, te tienes que dar en la torre sí o no, y tienes que aprender a vivir, a vivir tus tropiezos o tus errores o tus aciertos. O tus aciertos. Oye, ¿y tu hijo continuó con esa persona? No. Ya no continuó. Después se dio cuenta. ¿Pero por lo que tú le dijiste? No, ¿o porque se dio cuenta? Porque se dio cuenta después. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí mal por él. Ajá. ¿Y no le dijiste típica, te lo dije? No, no, porque es mi hijo. Entonces, sí sentí feo, ¿no? Que él, claro. Que él estuviera en esa etapa de su vida, ¿no? Claro. Gracias por compartirlo. Gracias. Vamos a pasar a David Público. Él es hijo de Laura y pareja de Nancy. Adelante. Quiero que mi mamá se quite esa idea obsesiva de que puedo morir si continúo al lado de Nancy. Ella solamente utiliza ese pretexto para que yo esté a su lado, como no le gusta estar sola. Esto ya me está causando muchos problemas con mi mujer y con mi suegra. Yo quiero que mi mamá ya deje de meter cizaña. Bienvenido, David. Mucho gusto, Rocío. Igualmente. Oye, primera pregunta que te voy a hacer, sí me interesa muchísimo. ¿Por qué dejaste de estudiar? Pues, mira... ¿Terminaste prepa? Sí, terminé la preparatoria.
¿Y qué seguía? O sea, ¿qué querías estudiar después? Turismo, porque de hecho en la preparatoria estaba estudiando una carrera técnica también en turismo. Ah, qué bien. Entonces, pues iba ligado. Y empecé, de hecho, la carrera de turismo ya en la licenciatura. Uh-huh. No terminé el primer semestre porque... ¿Por qué la suspendiste? Porque yo me junté, pues, con Nancy. Ajá. Y, pues, la verdad no me daba tiempo, obviamente, estudiar, regresar. Aparte, ya venía nuestro hijo, que uh-huh. es David. Entonces, pues sí me vi la necesidad de buscar pues, un trabajo. Al principio, la verdad, sí me dio mucho miedo porque pues yo sé que ella tiene su negocio y todo, pero pues ella ya tenía dos hijos y aparte uh-huh. el que venía en camino. Pero pues afortunadamente sí encontré algo relacionado a mi carrera uh-huh. y me ha ido bien. La verdad es que sí me ha ido bien. No hemos tenido problema con ello. Yo le he ayudado con sus dos hijos que ya... O sea, también son mis hijos. Uh-huh. Y pues no, obviamente. No son tus hijos, uh-huh. no son tus hijos. Sí, son sus hijos. Ya él te los dije, quiso ver así. Primero cerciórate que sea tuyo. A ver, ¿no? Los llegué, dos. Está hablando de todos, no nada más del menor. Pero. De todos. Los tres. Ninguno los tres. Hijo. No pues eso es una decisión personal. Si él quiere tomar esa paternidad como suya y darle ese amor a esos niños que son huérfanos de papá, pues digo, yo no entiendo quién se lo va a impedir. No, sí es importante que se les aclare esto de una forma madura, que no es su padre, porque, bueno, uh-huh. existe esta figura a la cual ellos tienen acceso. Sí. Un padre que ya no está. Y sepan dividirlo. Uh-huh. Ahora, nuestra ley dice que aquel que nace dentro de los primeros 300 días y después de que nació y 300 días, se presume como un hijo legítimo. Es decir, ni siquiera pensando en uh-huh. que no pudiera ser, pudiera darnos puerta a que no es su hijo. Ok, pero pues yo creo que tú no dudas que sea tu hijo, ¿o sí? No, la verdad uh-huh. no. Yo confío en Nancy y uh-huh. yo sé que es mi hijo. Aparte, tiene toda mi cara. Claro. ¿Qué le dicen a esos niños, a los grandecitos, acerca de su papá? Siempre a ellos les tocó ya un poquito chiquitos, pero sí uh-huh. les tocó este momento en el que pues, su papá falleció. Y ¿se los explicaste? Claro que sí, a su manera, pero se los expliqué. Tenían cuatro y dos años de edad. Así es, y entonces cuando David llegaba y convivía de a poco con ellos, uh-huh. primero salió conmigo y luego ya con ellos, ya esta relación se fue haciendo más sólida. Entonces uh-huh. yo creo que ellos entienden que él está asumiéndose como figura paterna, aunque no sea su padre biológico. Okay. Y que más bien, a mí lo que me asusta es que uh-huh. mi suegra empiece a meterles ideas a mis hijos, si es que ella decide acercarse más a ellos. No voy a meter ideas, pero aléjate. Mejor que no. Aléjate de mi hijo, ¿sí? Deja ya. No voy a alejarme de su hijo. Nunca voy a aceptar eso, ¿sí? Mi hijo, aunque no lo acepte. Es mejor que si yo quiero estar con él, tú sabes que desde niño siempre me ha gustado. Sí, desde niño siempre me gustó, yo te lo platicaba. No para que te escojan, ¿sí? Él escogió él estar conmigo. Sí, te él, escogió porque tú te le metiste. Él y yo, Laura, tú te le metiste. Laura, yo creo que tienes la información equivocada. No, los voy a dejar. Increíble que tú no los voy a dejar. Estés cambiando pues hasta los hechos a tu conveniencia, cuando realmente hasta yo sé que quién estaba enamorado de quién desde hace mucho tiempo. Yo. No es que esté enamorado, es que está embobado. Nomás le dieron a tole con decía, el dedo, le enjaretaron los chamas. Decía, no, vivimos juntos, desde niña siempre me ha gustado Nancy, pero pues uh-huh. obviamente yo vi pues, que ella tenía su pareja y pues que tenía una uh-huh. familia. Yo siempre me mantuve con respeto. Sí nos hablábamos porque nos conocemos desde chicos, uh-huh. pero siempre me mantuve con respeto. Desafortunadamente, pues bueno, falleció su esposo uh-huh. y pues la verdad me atreví a acercarme, a platicarle, empezamos a salir, uh-huh. Pusimos las cartas sobre la mesa. Pues yo sé que ella ya tenía dos hijos, yo le dije uh-huh. que no había ningún problema, yo los aceptaba como míos. Uh-huh. Obviamente, pues sí, hemos platicado mucho con los niños, nos referimos, pues tanto como sus hijos y yo, hemos jugado muchísimo y no hay ningún problema con ellos. Después, pues obviamente ya llegó el tercero, es David, y lo mismo, no hay ninguna diferencia. Uh-huh. ¿Qué sientes tú de que tu mamá no quiera conocer a David? Pues la verdad, me desconcierta muchísimo. No sé si enojarme o indignarme o no sé. O sea, es de nuestra familia. Aunque no estuviera David, aunque no estuviera David, debes aceptar a mi pareja. No la voy a aceptar. Ella solo te ve para que le mantenga. Les voy a decir algo y ojalá que lo tomen como es y como se los voy a tratar de transmitir. Tú no te metas. Yo creo que dadas las circunstancias de la negativa de Laura, que no hay forma. O sea, el no es la primera palabra, yo creo, que balbuceó cuando era bebé. No, no,
no, no, para todo, no. O sea, está cerrada en una idea y una creencia totalmente absurda y equivocada. Pero bueno, es su creencia y son sus ideas, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué tan beneficioso ves, viéndole el lado positivo a todo esto, que de alguna o muchas formas Laura no esté presente en la vida de esos niños, Adriana? Porque, pues digo, si va a estar la abuela presente para estar metiendo cizaña y veneno, pues mejor lejos, ¿no? Porque una abuela tiene que ser amorosa. Una abuela tiene que acercarse para sumar a la vida de un pequeño, no para estar metiendo este tipo de información. Y tú imagínate después, o sea, de pronto que los niños reciban esta información de, no, pues es que tu abuela tiene tal, ¿no? Ni siquiera quiero yo repetirlo. O, y fíjate que tu mamá lo está repitiendo. Crecer con eso me parece más nocivo que crecer, pues, no viendo a la abuela. Totalmente. Recordemos que las creencias se van construyendo a partir de lo que hay a nuestro alrededor, y el primer contacto que tenemos con el mundo exterior es la familia. Entonces, nuestras creencias las vamos adoptando hasta que podemos irlas construyendo y adaptando. Entonces, en esta situación, lo más recomendable sería que esta distancia permanezca, y la invitación para Laura sería que aproveche esta distancia para trabajar todas estas barreras, porque esto es una defensa, ¿no? Yo me tengo que quedar con mi no como mi escudo protector para que todo lo demás no se me venga encima, es una sensación, y esta distancia puede ayudar muchísimo a trabajar eso, y entonces ya después que quitemos ese escudo, decidir qué camino tomar. Pero definitivamente llegar a la vida de unos menores con este impulso y con estas creencias, pues no va a sumar, ¿no? Va a confundir más, va a generar pues esta creencia negativa y esta creencia distorsionada de la vida. Claro, ahora triste para David, porque es el hijo, y de alguna o muchas formas yo creo que sí te entristece o te afecta que tu mamá piense así. Es que, Rocío, a mí también me duele mucho. Lo entiendes cuando eres madre. ¿Por qué no apoyarías a tus hijos en algo que les está haciendo demasiado feliz? Y me duele muchísimo que mi suegra no quiera... Nada más que mi suegra no quiera apoyarnos a David y a mí, y que encima de todo mis hijos vayan de por medio. Eso no me está gustando, además de que esta mujer ya está pasando los límites. Sí, pero te gustaría que ella intentara con mentiras y se acercara realmente a los niños y les diera información que no corresponde y que, lejos de sumar, pues afecte a los niños después del consejo. Y además, María, yo tengo algo que preguntarte. ¿Cómo es tu relación con los hijos de tu último marido? Llegaron a ir a la casa algunas veces. Porque son adultos, ¿no? Sí, todos son adultos, todos son mayores de edad. ¿Cuatro? Sí, son cuatro. Normal llegaban, saludaban y se retiraban, o mi marido, Juan Carlos, iba a verlos. Pero así convivir demasiado con ellos, no. Nunca tuvimos una relación realmente, o sea, estrecha ellos y nosotros, o sea. Y voy a decir por qué. Porque resulta que la mamá de esos señores, que hoy son adultos, le prohibió a los hijos convivir con el padre. Fíjate nada más qué equivocación. Después, el padre, pues, resulta contaminado del virus en la pandemia, fallece, y María los llama para que vengan a ver al papá. O sea, para que o lo animen, o se despiden, o lo que sea. Y no recuerdo si se negaron a ir, ¿lo vieron alguna vez? Fue una situación algo compleja. Ajá. Porque... ¿Me lo cuentas después del consejo? Claro que porque, sí. Porque creo que después del fallecimiento del señor, pues entonces los hijos sí quisieron hacer como mucho para reclamar la herencia. Dicen que hay herencia. Y que si les toca algo, porque dejó bienes, ya sabes, todo lo que se inventa cuando una persona se va, pero que tampoco conoces mucho del contexto de su vida. Yo le pregunté a María qué onda con los bienes que dejó tu último esposo, porque si bien murió intestado, falleció intestado, o sea, sí, perdió la vida intestado porque estaba en el hospital, ahora resulta que sus hijas, quienes pues creo que tuvieron muy poco contacto con él, están reclamando la herencia. Lo que pasa, Rocío, que ellos se excusan
de que no se podían poner en riesgo durante pandemia moverse a ver a su padre, a ver a Juan Carlos. No, ¿y los otros años? Y yo entiendo por una parte, ¿no? Ajá. En situación de pandemia. Pero si a eso vamos, mi familia, mis nietos, mi yerno, también estuvieron en riesgo. No, todos. Todos estuvimos en riesgo. Claro, y yo creo que tomando las debidas precauciones... Sí. Supongo que estuvimos al pendiente de él, los gastos de él, o sea, todo, o sea, estuvimos... ¿Él estuvo internado? Un tiempo estuvo internado. ¿Y cómo se pagaron los gastos? Estaba, pues con lo que había. O sea, se vendieron muebles que él ya tenía. Cuando yo ya me casé con él, tenía la casa amueblada. Se vendieron muebles, se vendieron alhajas. Pues echaste mano de todo. Se empeñaron cosas también. Entonces, es muy fácil... exigir cuando no se cuidó y no se estuvo. Oye, ellas dicen que tiene o dejó dos propiedades. Que donde vives y otra en Morelos, ¿es cierto? Sí. ¿Y a nombre de quién cierto, quedaron? Es cierto, están a su nombre, murió intestado, pero estamos casados por bienes mancomunados. Ok, y también dejó una pensión. Sí, la pensión que te la pagan pasó, a ti. Sí, pasó automáticamente a mí. Que eso es lo que corresponde, ¿no? Que la pensión pase directamente a la viuda. Sí, claro. Al final ella fue su última pareja y corresponde directamente que le pase la pensión de aquí hasta que ella fallezca también. Bueno, pues antes de que te cuestione muchas otras cosas sobre las casas que dejó, el testamento que no se llevó a cabo y todo este tipo de situaciones que ahora pelean, pues yo no sé si las cuatro, pero sí la menor que tiene 21, que se llama Miriam. Quiero hacer pasar a Miriam para que, pues en presencia de ella, lo hablemos. ¿Le parece? ¡Adelante! ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Rocío. Pues mira, la verdad estoy muy cansada de esta situación, porque no se me hace justo que ahorita incluso María quiera decir que nada más me vengo a excusar, que nunca estuve presente en la vida de mi padre. ¿Sí estuviste realmente... presente? No, tristemente no, porque desde que yo era chiquita... Entonces no es excusa. Bueno, es que mira, déjame platicarte primero. Para empezar, no fue elección mía el que yo no estuviera con mi padre. ¿De tu mami? Mis padres, exactamente. Tristemente, mis padres, desde que yo estaba muy chiquita, ellos se separaron. Y mi madre, por lo mismo del rencor que tuvo, yo cuando estaba chiquita no sabía las cuestiones por las que se habían separado, pero después resultó que fue porque mi padre le había sido infiel. Entonces, mi madre, por ese resentimiento, ese dolor, no nos permitió verlo. Como sabes, tengo 21 años, no tiene mucho que tuve mi mayoría de edad, que fue como yo empecé a buscar a mi padre porque... Desde los 18. Exactamente. Okay. Pero igual para este tiempo, yo me junté, tengo una nena de 2 años. Entonces, pues igual por las mismas circunstancias, él de momento me iba a ver a mi casa, yo iba a verlo ya en la casa de él, porque cuando yo empecé a tener ya contacto con él, él ya estaba casado con María, porque de hecho él en ningún momento me la presentó ni nada, yo la conocí porque nos invitó a su casa y fue como yo conozco a María. ¿Pero cómo la conoces si no te la presentó? No entendí. Ah, porque te digo que él en ningún momento me había hablado de ella, además simplemente, hija, ya estoy casado y demás. Ah, de acuerdo, papá, felicidades, ojalá que todo te esté yendo muy bien. Ah, ok. Y un día nos pero invitó sí, a comer sí, a su cuando casa llegaste a su casa, te dijo mi esposa. Sí, mira, mi esposa María. Ok, entonces sí te la presentó. Se viene la pandemia, tristemente mi padre a la edad de 60 años muere. Yo por lo mismo de la pandemia, te repito, ahorita mi nena tiene 2 años. Cuando fue la pandemia, mi bebé estaba igual, casi recién nacida, un ñanito. Entonces yo no podía exponer tampoco a mi hija, que sí, ella dice, sí, pero mi nieto también, mi familia, mi hijo, mi hija, mi yerno también estaban expuestos, sí, pero vamos de acuerdo en que es mucho más delicado de que yo estaba en mi cuarentena, estaba amamantando y tenía a mi nena de 1 año. Entonces yo no me podía exponer, pero aún así, yo le mandaba mensajes. Cuando no era él, que yo precisamente sabía que estuvo hospitalizado, dije, ¿cómo me comunico? ¿Cómo hablo con él? ¿No? Yo le mandaba mensajes a María. ¿Te le respondió? Marcaba, nunca me lo respondía. Ya nada más de muy de vez en cuando que me contestaba las llamadas, era de, la verdad se cuida a tu padre, estoy muy ocupada, luego te hablo. Y me colgaba la señora. Entonces, pues ahorita yo sí me saco mucho de onda y realmente vengo a ver qué se puede hacer, porque no se me hace justo que incluso ahorita personas que no... tienen su sangre, yo que soy su hija legítima, que no tengan nada de mi padre, cuando realmente yo no tuve ni culpa. De ¿pero que qué no quieres de tu padre? ¿Unos zapatos, la ropa? Quiero lo que me corresponde como su hija. ¿Qué? Pues él tiene 2 propiedades, él siempre fue un hombre muy trabajador. ¿Te consta que hay 2 propiedades? Sí, me consta. ¿Y tiene tus hermanos qué opinan acerca de esto? ¿También reclaman su parte?
Pues para empezar, mi hermano mayor tiene uh-huh. 30 años. Uh-huh. Él fue el que primero me dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya tenemos nuestra vida mejor planificada. Pero tú que crees que no, sí te toca algo porque tú eres su hija legítima y eres la menor. Uh-huh. O sea, ellos no son hijos legítimos. Sí. Sí, sí, también. Ah. Pero ellos me dicen de que como pues ellos ya como tienen su vida más realizada. ¿Como que ellos renuncian a su parte Ajá. y que tú reclames la parte que les corresponde a todos o que te corresponde a ti? Y la que me corresponde a mí, porque okay. yo también voy muy de acuerdo a que pues esta señora está casada con mi padre, le toca la pensión, lo que ya sí, le toque, viuda. ¿No? Uh-huh. Pero también me toca algo a mí, yo soy su hija legítima. Okay. Y que incluso que ahorita de las cosas de mi padre y estén mejor gozando, ya están nietos ajenos. Uh-huh. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué cosas, Rocío? Uh-huh. Si solo lo que dejó fueron deudas. Uh-huh. Bueno, tiene casas. Sí. Ajá. Pero hay deudas uh-huh. que hay que pagar. A mí me consta que uh-huh. ella tuvo que vender varias cosas. Tuvimos okay. que empeñar para varias cosas. Pagar, para poder deudas. Pagar los okay. gastos. ¿Qué deudas a ver, por favor, mira, si tu papá, que en paz descanse, o espero que esté descansando en paz, estuvo hospitalizado y fue víctima de la pandemia, yo supongo que sí se incurrieron en muchos gastos. Gastos que pueden ser comprobables porque deben existir recibos y comprobantes médicos de pago, etcétera, lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí, Mario? Al irse intestado el señor, pues como siempre decimos, dejan muchos problemas que se tienen que solucionar y que no pueden seguir adelante bajo estas circunstancias de que sigan los inmuebles a nombre de una persona que ya no tiene vida, ¿cierto? Bueno, el primer paso es que todos los hijos y su esposa deben de reclamar la herencia. Uh-huh. Ya una vez avanzado el juicio, ya pueden algunos renunciar la herencia y pasársela a otro hermano, uh-huh. pero primero hay una etapa que se llama aceptación y después okay. vendrá pues la renuncia a esta etapa. Uh-huh. Ahora, también es cierto que muchas veces se habla de inmuebles en otros lugares que nunca se conocieron. Habría que ver si ese inmueble está registrado a su nombre uh-huh. y, bueno, conocerlo. Pero también hay algo importante. En las herencias también entran los acreedores. Y si hay deudas por parte de él, los inmuebles se pueden vender para pagar esas deudas. Okay. Y después, toda la masa hereditaria que sobra sí le corresponde derecho. Lo que busca la ley es que esos inmuebles no queden volando y algunos accedan a ellos. Si uh-huh. los demás hermanos deciden renunciar a esa parte de la herencia y transmitirse a su hermana, eso tendrá que hacerse en un juicio. Okay. Pero no podemos suponer cosas hasta no tener documentos del registro público uh-huh. y después ver cuánto cuesta esa herencia y poderla dividir. Okay. Pero a todos les corresponde, tanto a la señora María como a los hijos. Como a los hijos, y en este caso, por supuesto, a Miriam. ¿Ok? Rocío, a mí lo que me dijo Juan Carlos uh-huh. es que la casa es mía. Sí, pero te lo dijo y no lo estableció en un testamento. La casa es mía, no habla. O sea, solamente... Ahora, yo te busqué para hablar y tú te negaste, te escondías sería y hasta tu hija y tu yerno te negaba. De ir a checar, o sea, porque uh-huh. Juan Carlos... Pero que realmente dijo, lo cumplas, porque yo muchas veces te busqué y no nada más cuidando, para ahorita pedirte la herencia. Tú eres quien ha estado conmigo mis últimos días, uh-huh. entonces la casa es tuya. No lo dudo. Sin embargo, al no quedar establecido en un testamento, pues la ley es muy clara en este sentido y pues ahora se tendrá que llevar otro tipo de juicio para que un juez determine cómo se reparten los bienes. Sí, existe esta posibilidad. Una vez que se acepte la herencia, que es la última etapa de las sucesiones, uh-huh. pueden dividirse, es decir, bueno, si esa era la voluntad del de Cuyus, que es la persona que falleció, uh-huh. bueno, si tú deseas la casa de Morelos y llegan a un acuerdo, pues sí. Eso se pone al final, se hace un convenio entre los herederos uh-huh. y más si los demás están de acuerdo. Problema, cuando todos quieren de todo, el juez decide vender todo y repartir por partes iguales. Yo sinceramente veo como muy fácil la repartición de los bienes una vez que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si tú vives en una casa, supongo que la de México, Rocío, o la de Morelos. Hay una cosa que aquí me gustaría... No, tantito. ¿Tú vives en la casa de México? Sí. Ok, ¿y hay una en Morelos? Sí. Muy simple. O sea, se reparten una y una y pues ya. No, Rocío. ¿Por qué? No, Rocío. ¿Te quieres quedar con todo? ¿Puedo hacerle una pregunta al abogado? Claro. De la viuda negra. Las que comadre, quieras. ¿Me permite, por favor, comadre? Lo que les gusta vivir. Ay, Laura, ya, por favor, mira. Me parece hasta de mal gusto tu comentario, en verdad. Me gustaría muy mal gusto. Abogado, pidiente. Sí, adelante. Ajá. Licenciado, mi esposo Juan Carlos dejó muchas deudas.
se tiene que vender una de las propiedades para pagar esas deudas. ¿Cómo se procedería ahí entonces la cuestión? Porque no puede venir alguien a reclamar así como si nada cuando hay muchas deudas por pagar. Bueno, es independiente de las deudas que le haya dejado. La única forma de que alguien reclame esas deudas es que lo haga ante la sucesión. Las deudas, es decir, las obligaciones, desaparecen con el fallecimiento de una persona. Si esas deudas están a su nombre, se debe de presentar el acta de defunción. Ok. Y con eso desaparecen las deudas. Pero si son deudas contraídas por usted o por un familiar, son deudas propias. Si existe un acreedor, es decir, alguien a quien se le debe dinero, deberá de hacerlo en la sucesión y tendrá derecho a hacerlo, ¿no? Tampoco es posible que desaparezca toda la herencia. El máximo es el 70%. Por ejemplo, las deudas contraídas, Rocío, son porque él estuvo internado por COVID. Entonces... Pero si hay dos casas, yo supongo que se podrá vender una y con eso se paga lo de las deudas y el resto, pues entonces tendría que vender la otra casa para darle la mitad a la hija, ¿no? Sí, ahora, el paciente fue él. En el momento del fallecimiento, sí queda un familiar responsable, pero hay un seguro que contratan en caso de fallecimiento. Entonces, ese seguro se debe haber aplicado al momento con el acta de defunción. Ahora, si la deuda es mayor, también los herederos son responsables solidariamente de ello. Entonces, si deciden entrar dentro de la herencia, también de las deudas. Okay. También en las herencias también se heredan a las deudas. Si la deuda es muy grande, una de las propiedades tendrá que venderse para pagar ese tipo de deudas. Pero sí, que lo que quede claro es que ambas tendrían sí, derecho. Sí, claro que sí, yo no tengo ningún problema porque, de hecho, te repito, yo la estuve buscando mucho tiempo, incluso cuando mi padre estuvo internado, perdón. Incluso para esa cuestión de decirle, oye, te mando dinero, oye, incluso con tu hija, ¿no? Le doy el dinero y que ella te lo lleve para que se apoye. Ni su hija me quiso aceptar nada, siempre se me negaron, nunca me contestaron. Entonces ahorita yo no sé, igual que le sorprenda a la señora de que yo venga a pedirle y que ahorita diga que yo vengo a exigir algo cuando yo ni estuve, ni di, ni nada, cuando realmente ella no me dio la oportunidad de a mí. De cualquier forma, esa es la palabra correcta en el término legal, exigir. Sí, sí te corresponde como hija exigir tu parte de la herencia. Así lo dijo Mario y bueno, así están las cosas y tendrán que hacer los trámites correspondientes porque eso sí, tú tendrás que exigir ante la ley mediante, no que vas a llegar, dámelo, no, o sea, exigir, pedir, hacer la petición, presentarte como la hija, una de las hijas legítimas del señor y bueno, ya ahí se llevará el proceso y María tendrá que presentar sus pruebas y sus documentos y demás y será un juez quien determine qué le toca a quién. Y pues que vivan en Santa Paz, que yo creo que se lo merecen, ¿no? Señores, venimos por un tema y nos fuimos hacia otro y yo espero que los dos terminen pues súper bien. ¿Le quieres decir algo a tu mamá para concluir? Pues mira, mamá, yo estoy con Nancy. Mi familia es Nancy a partir de ahora y los tres hijos. Los tres, no nada más uno. Y si tú no quieres reconocer a tu nieto, pues tampoco reconozcas a tu hijo. Bueno, el día de mañana no quieras. Decisión. Las puertas siempre van a estar abiertas decisión para ti. El día que tú abras los ojos, puedes regresar. O sea, ese fue uno. O sea, quiero renunciar a mi hijo. No quiero renunciar a mi hijo. Quiero que mi hijo deje a esa mujer. Ya te dijo que no. Entonces, es su decisión. ¿Qué es tu decisión? Te dijo que no y que es tu decisión. Que si decides no reconocer a el hijo menor de David y respetar a los mayores, pues que tú sabes, pero que él se queda con Nancy y su familia, que son sus tres hijos. Entonces, que Dios lo cuide y lo bendiga. Muy bien. María, gracias por haber estado aquí. Pues apoya a tu hija, síguela apoyando y inicia el proceso que tienes que iniciar con Miriam. Y yo espero que lleguen a un feliz acuerdo y que cada quien se quede pues con lo que le corresponde legalmente, ¿ok? Gracias. Gracias por haber venido, gracias Adriana, gracias Mario y gracias público. ¡Uf! ¡Qué programa! ¿Aprenden ustedes en casa? Yo sí, y muchísimo. ¿Y saben a qué debemos aprender sobre todas las cosas? A reparar heridas, a reparar situaciones que vivimos de pronto y que a lo mejor ni siquiera las estamos buscando, pero que nos caen, como María. Ella no buscó ser viuda, sin embargo, bueno, le tocó ser viuda, no en una, en tres ocasiones,
y se tiene que reconstruir. Todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que reconstruir, reparar las heridas, para luego estar listos y recibir, pues, lo que nos corresponde. Yo les deseo que reciban, ante todo, mucha salud, pero sobre todo también la máquina más poderosa que mueve este mundo, que para mí es el amor. Ese, el más puro y transparente. Que quizá no se la vaya a dar una persona, porque no precisamente tiene que estar en pareja para recibir amor, sino que el que se da usted mismo. Cuando llegues ahí, hazte un favor. Es tu obligación. Permite que tu luz, tu sabiduría, tu enseñanza, tu riqueza, ayude siempre a brillar a otros. Feliz fin de semana, si Dios y tú lo permites. El lunes nos vemos en esta clínica de emociones. Aunque te anticipo, hay repeticiones sábados y domingos de lo mejor de Acércate Rocío. Hasta el lunes, o hasta mañana, o hasta el domingo. Ahí estamos.